Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Beyond Transmission. Mi nombre es Trevor Hagen y hoy estamos en el hermoso país de Vietnam. Hace calor, así que perdón si estoy sudando por encima de este video, pero sí hace calor. Estamos aquí y es un país tan hermoso y hoy vamos a hablar de algo que se pone un poquito profundo. Ya sabes, esta cuestión de quiénes somos realmente. Pero la pregunta en sí sugiere que hay una respuesta real y plausible, como si nuestro ser fuera una cosa fija e independiente. Pero creo que cuando nos preguntamos esto, realmente hay dos partes. Uno, ¿quiénes somos en cuanto a qué identidad tenemos en esta vida? Y dos, ¿quiénes somos en el núcleo de nuestra existencia? Ahora, de nuevo, quiero enfatizar que no estoy aquí para predicar ni para convencer a nadie de nada, pero esto es solo una nueva manera de ver las cosas que me han intrigado y que me ha permitido simplemente abrirme a más amor, aceptación, información. Así que para llegar a ser íntimamente consciente de tus pensamientos, sentimientos, esperanzas y temores, bueno, realmente eso obviamente siempre existe en la parte posterior de nuestras mentes. Yo sé que existe en la mía. Así que la clave es encender tus sentidos como algo más maleable, como un sauce de un robusto roble. El sauce es más flexible y sobrevive la tormenta cuando se dobla con el viento. Mientras que el roble más rígido es más propenso a romperse por la mitad. Y no quiero que ninguno de ustedes se rompa por la mitad durante este video. Así que si está viendo esto en esperanzas de confirmación basado en suposiciones que has hecho en tu vida hasta este punto, podrías quedar un poco decepcionado. Eso se trata de explorar, no de encerrarnos más. Ahora, lo que nos confunde acerca de lo que realmente somos probablemente comienza con el hecho de que sentimos que tenemos que ser tantas cosas diferentes para tantas personas diferentes todo el tiempo. Por ejemplo, cuando te preguntas quién soy yo, ¿eres una madre o un padre? ¿Eres un hijo o una hija? ¿Eres un mejor amigo? ¿Qué tal un esposo o una esposa? ¿Y qué tal de tu auto profesional? Notarás que todos estos personajes son realmente muy diferentes en cómo actúan, reaccionan e incluso cómo se sienten. Algunos son más relajados y otros son mucho más elocuentes. Así que la pregunta es, de todos estos personajes inventados, y si tú inventaste a cada uno, ¿cuál eres tú? O podría ser que en realidad no eres ninguno de estos personajes inventados. Ya verás que estas identidades son simplemente diferentes máscaras de tu ego que sentía la necesidad de crear con el fin de navegar por este mundo y vivir más cómodamente en él. El ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás y de divinidad debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo sutil. El ego quiere sentir que se encaja en forma natural con el entorno social y cultural que le rodea. Pero el ego también quiere convencerte que eres algo separado de los demás. Como si pudieras separar los árboles de la naturaleza o las olas del mar. Cuanto más vayas con esta idea de tú como algo separado y desconectado de todos los demás, o sin la naturaleza divina, podría decir, más alimentas a ese ego. Podrías decir que cualquier ego o carácter que decidas jugar en esta vida es lo artificial y superficial de quién eres. Pero no es quién eres en el núcleo. El verdadero tú es mucho mayor que todo eso. El universo existe en un estado de potencial fluido. Eso es matemática, es la ciencia, la física cuántica, hasta el nivel del campo unificado. Es esencial comprender que si somos parte
de ese universo. Fluye dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y el objetivo entonces es acceder a ese potencial, conservando las partes de nuestra identidad que siguen sirviéndonos bien y quitando las viejas y habituales piezas que nos limitan. Este proceso se conoce como desintegración positiva. Esto nos permite encontrar el equilibrio entre los extremos y entrar en una relación con yo, con el yo, que se compromete a nuestra evolución personal y progreso. El punto es, tú de la fuente no eres tu ego. Tú no eres el cerebro que tienes. Eso será sepultado algún día. Tú, el verdadero tú, es el observador de todo esto, que se encuentra en la raíz de la conciencia pura. La parte más hermosa de todo esto es que todos somos capaces de entender esto por nosotros mismos, pero solo cuando trascendemos a nuestro ego, que es más eficaz hecho a través de métodos de meditación. Vamos a hablar más profundamente de eso en otro video, pero toda la conciencia que existe en el universo es la conciencia del universo, y eso es lo que te hace especial. Eres muy consciente de la operación de este cuerpo y este cerebro, no al revés. Y cuando te das cuenta de esto, puedes decir que eres ahora otra vez quien eras cuando eras tú. Podrás observar y ver el camino establecido delante de ti. Sabrás cuál es tu propósito y los pasos correctos a tomar. Obviamente, aprovechar esto y ser consciente de sí mismo trae beneficios a nuestra vida más allá de lo que podría mencionar aquí en este video. Pero la mayoría diría que es la clave de la autenticidad, la confianza, la paz, la felicidad pura. Y es posible que no puedas cambiar quién eres en el núcleo, pero sí puedes decidir qué papel te gustaría jugar mientras estás en esta vida. Cuando te imaginas que tienes divinidad dentro de ti, el universo dentro de ti, y que puedes jugar en esta hermosa cosa llamada la vida como lo que quieras, las cosas se ponen mucho más divertidas, porque tú tienes el poder de vestir a quien quieres ser en este mundo, y tú puedes hacerlo sin hipocresía entre diferentes versiones de ti. Y además, la sensación de que somos todos parte del núcleo nos conecta a todos y nos da este don divino, en el sentido de que somos naturalmente impulsados ya a ser más amorosos y más orientados al servicio. Así como para que los árboles sepan que vinieron de las semillas, tienen que dejar de buscar respuestas en las brisas. En otras palabras, si realmente quieres saber quién eres realmente, es hora de dejar de mirar por afuera de ti y comenzar la búsqueda por adentro de ti. Bueno, eso es todo por ahora, pero por favor, suscríbete aquí y, lo más importante, mantente curioso. Nos estaremos viendo.